imposible! ¡Mi cuenta está tocada, troncos! No, y encima me duele la... Me fracturé la pierna. ¡Cristiano Ronaldo, troncos! ¡No puede ser! Es que yo no me lo puedo creer. Estoy ahora mismo impactado. O sea, ahora mismo yo no sé qué decir, la verdad. Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la review de Cristiano Ronaldo. Y como vieron al inicio, no salió Cristiano Ronaldo Tots. Pero chicos, hay un problema. Y es que a la misma vez básicamente que me salió Cristiano Ronaldo, en el grito de la emoción, me lastimé la rodilla. Ahora mismo, chicos, no puedo caminar. Pero bueno, son cosas que pasa. Y al menos por más de 200 millones de monedas que nos salió, yo creo que la rodilla puede aguantar. Y tal cual están viendo, ya lo tenemos en el equipo, chicos. Ahora mismo don Cristiano Ronaldo vale más de 232 millones de monedas. No sé si vendérmelo o dejármelo. Ustedes me lo comentan abajo en la caja de comentarios. No lo he entrenado, no le he colocado todavía rangos. Pero como ven, chicos, tiene 5 y 5. 5 de pierna mala, 5 de filigranas, 113 de ritmo, 125 de tiro, pase 100, agilidad 110, defensa 55 y el físico en 99. Sin duda alguna, los atributos, lo que más destaca, chicos, buena aceleración, buena finalización, buena potencia de tiro y buen posicionamiento. Tenemos otros atributos también como el tema del regate. Sin duda alguna, chicos, este Cristiano Ronaldo es una maravilla por donde lo veas. Y el precio yo no sé si vaya a bajar, por eso les digo, abajo en la caja de comentarios colóquenme, ¿lo vendo? ¿Me lo quedo? ¿Qué hago? Vamos a hacer algunos cambios, chicos, para probar básicamente a Cristiano Ronaldo y que ninguno o ningún otro jugador lo opaque. Y chicos, vamos a cambiar a Ronaldinho. Voy a colocar al señor, mira, voy a colocar a Don Sterling. Yo a Ronaldinho le quiero hacer una review aparte, a lo mejor le subo el video el día de mañana, así es que suscríbete por favor y actívame la campanita. Y tenemos también al señor Eusebio, que lo voy a colocar a Carlitos Vela. Yo quiero a Carlitos Vela acá. Y yo creo que este va a ser el equipo, chicos. Un equipo ahí modesto, un equipo humilde. Nos falta hacer algunos fichajes, pero chicos, vamos a probarlo primero en ataque enfrentado. Bueno, mis queridos cracks, comenzamos. Arrancamos con este equipo al que nos enfrentamos. Bueno, tiene un equipo humilde y vamos a ver cómo nos va. Arranca Cristiano Ronaldo. Ojito con Cristiano Ronaldo. ¡Uy! Se lo llevó, chicos. En regate ya te digo yo que es literalmente para mí uno de los mejores jugadores. O sea, yo creo que este Cristiano Ronaldo lo tiene todo. Y pues chicos, en el primero demostró. Mira, vamos ganando el partido 2-1. Ya saben que este modo de juego es para calentar un poquito ahí de probar el disparo también. Yo sé que acá cualquier jugador te puede meter gol, pero sin duda alguna siempre hacemos esto para probarlo, ¿no? Ahí lo tenemos a Cristiano Ronaldo. Mira cómo se lo lleva dos veces al mismo defensor. Metemos el 4-3. De momento Cristiano Ronaldo tiene sus cositas. Mira, ahí está el bicho. Otro regatito por acá. ¡Cristiano! ¡Qué golazo! ¡Cielos, qué macizo! Seguimos, vamos Sterling, vamos 5-5. Cuidado que nos gana. Uy, ¿qué acabo de hacer? No, por favor. Yo siempre en los ataques enfrentados pecheo, mira. Es que yo no entiendo qué estoy haciendo. Por favor, ¿podemos hacer gol? Gracias. Si no aparece Cristiano Ronaldo, nadie se digna en hacer el gol. Pero bueno, lo tiene ahora Musona. El pase ahora, Sterling. Sterling, hijo, asegura. Va a dar una asistencia a Cristiano a Sterling. 7-6. A ver si lo ganamos este partido. Ojalá. Podría ser o no. A ver, lo vamos a ganar, Cristiano. Es que chicos, en el mano a mano, Cristiano Ronaldo en el ataque enfrentado no te va a perdonar. Es así. Mira otra vez ahí Sterling. Se va Sterling. Sterling con tiro colocado. Otro golazo. Los tiros colocados están muy chetados también aquí en el FIFA. Y la verdad tiene sus cositas ahí porque todos los disparos que yo hago son goles. Primer partido, 10-8. Y hemos metido varios goles con Cristiano Ronaldo. Vamos a probar un hito más. Vamos con el segundo partido de ataque enfrentado. Nos enfrentamos a Bamba, a Dejemi, Belly, Vela tenía también allá un Pedri. Y chicos, mi equipo es humildad pura. No puede ser un jugador que vale más de 200 millones y los demás no valen ni una cuarta parte de Cristiano. Pero bueno, arrancamos con el disparo. La tapa el arquero. Ojito con Sterling. Vamos Sterling, tiro. Buen gol ahí. Excelente don Cristiano Ronaldo. No era Cristiano, era Sterling creo. Oye, me estoy agileando. Me estoy confundiendo ahí con el jugador. A ver si ganamos también este partido. ¡Los disparos, troncos! Bueno, bótalo afuera Varela porque acá va a ser complicado hacer gol. Ahí la tiene Cristiano, demuestre Cristiano. Uy, el regate ahí. Cuidado. Disparo. ¡Disparo, tronco! No puede ser. Mira, vamos ganando 1-0 de milagro porque el rival no hace goles. Bueno, chicos, ¿qué está pasando acá? ¿Voy a hacer goles en este partido o no? Vamos, Sterling, a ver. Oye, ¿qué pasa? Creo que el estafador resultó estafado.
¡Por fin, Sterling! ¡2-0! Oye, menos mal que el rival no hace goles porque me estaría ganando ya. Y la tiene Cristiano. Mira, Cristiano, es que los regates es literalmente muy bueno. Quiero jugar partidos de cara a cara sí o sí. Y la verdad, chicos, es increíble que me haya tocado nuevamente Cristiano. Y ya saben que me tocó el Utoti. Y nuevamente me sale el Utoti. Yo creo que mi cuenta está tocada. Pero bueno, ahí la tiene el 4-1. Gol de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si podemos hacer otro más. Ojito, Sterling. En este segundo partido Sterling está imparable, ya te digo yo. Vamos 5-1, bótalo afuera. Botamos afuera ahora. Y a ver si hacemos gol acá. Cristiano. Chicos, 6-1 a favor de Cristiano Ronaldo. O bueno, a favor de todo el equipo. Ahí me trabo. Y a ver si meto un gol más. Bueno, déjame, profe, déjame. Bueno, chicos, algunos goles de Cristiano Ronaldo. Y ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. ¡Vamos! Al cara a cara. Ahora sí viene lo chido. Bueno, señores, estamos buscando nuestro primer rival. A ver, acá si me meten un baile. Ojito con el rival. Uy, a ver, debería haber colocado la equipación del Manchester United. Para el segundo partido lo voy a cambiar porque ahora estoy con el Brentford y nada que ver. Y quiero ver el equipo de mi rival. A ver. Adeyemi, Kostic, Varela, Jorginho y Adama Traoré. Una formación 4-1-4-1. Media rara, la verdad. Pero bueno, chicos, ha llegado el momento. Vamos a ver a Cristiano Ronaldo en acción. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Comienza el partido, chicos! Primeros toques. Ahí la tiene mi equipo. Ojito, vamos. Vamos con los toques ahí. A ver, Cristiano. Oye, me parece raro. Estoy con la equipación del Manchester United. No me había dado cuenta. ¡Ah! Creo que el logo sigue con el del Brentford. Me parece un poquito raro. No sé qué ha ocurrido. No, bueno, la defensa. Chicos, yo creo que la defensa tengo que mejorar. Porque vaya lágrima ahora mismo. No puedo. O sea, sinceramente, me ganan muy fácil los jugadores de mi rival. Corner, por favor, estoy cansado de los goles de cabeza. ¡Es asqueroso, tronco! ¿Cómo te va a meter un gol de cabeza desde fuera del área? ¡Mira! Es que los arqueros, por favor, y Sport, arregla a los arqueros. No puede ser, ni un arquero de 400 millones o lo que sea te tapa. Tú demuestra quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. ¡Ay, Cristiano! ¡La única que tenías para disparar! Era el otro palo, chicos. Es increíble. A ver si de cabeza puedo hacer gol. Ya que me hicieron gol de cabeza... Pues tenemos que hacer gol de cabeza. ¡Claro que sí! Me metes gol de cabeza, te hago yo gol de cabeza. ¡Cristiano Ronaldo, chicos! ¡Cristiano Ronaldo! A ver, de cabeza Cristiano no te va a perdonar. Tiene buen salto y encima, chicos, mira cómo se eleva. Mira cómo se eleva. Le ganó, no sé, creo que era Matic su defensa. Bueno, chicos, ahora sí. ¡Dame nomás, Cristiano! ¿Podría dejar una más el árbitro? Porque yo no entiendo nada, la verdad, literal. Me voy solo y me corta. ¡Qué asco! ¡Vamos con el segundo partido, chicos! No me gustó nada el primer partido. ¡Qué bendito asco, troncos! Bueno, vamos a ver el rival ahora con qué nos sale. Bueno, tiene 656 mil copas. Chupalimones, yo no entiendo nada, la verdad. Es que yo no entiendo nada. Por favor, si Sport arregle el tema de los cabezazos y de los arqueros, sería espectacular. No puede ser que ningún portero te tape nada. ¿Qué es esta vergüenza? Ahí tenemos el equipo de nuestro rival. A ver, va a aparecer. Este es mi equipo. Sin duda alguna, también tengo un equipo muy humilde. Y chicos, Neymar, Mbappé y Messi. Ojito con el tridente. A ver si Cristiano puede vencer al tridente. Cuidado. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el partido. Vamos, Cristiano. Uy, voy a perder el balón ahí o no. Uy, va a ganar Cristiano con los regates. Uy, Cristiano, se está canchereando mucho. En el tema regates es muy bueno. En el cuerpo a cuerpo también. Pero, a ver, si te va a marcar. Mira, por hacer regate. Pues toma tu regate, Cristiano. Honor, basura. Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... ¿What? Pero avísame, hijo mío, si eres pro player. No entiendo nada, la verdad. Avísame si eres pro player, tronco. Si sé que los arqueros no tapan nada, pues hay que darle suavecita, ¿no? Gol de Cristiano Ronaldo, chicos. A ver si lo empatamos. Mira la jugada ahí. Suavecita, con la pierna mala. Como tiene 5 y 5 la va a clavar. 2-1, a ver si me concentro un poquito más. Chicos, doblete. Se viene la remontada.
remontada, confiemos. Doblete de Cristiano Ronaldo. Es otra cara, el equipo se está comportando. Y bueno, mis manos también se están comportando de diferente forma. Vamos, chicos, que se puede la remontada. ¿Cómo salimos de ese defensor? Y en el mano a mano, chicos, es letal. Es letal, troncos. Es letal. Se viene el hat-trick. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano, confío. No. Uy, ganamos. De lejos. ¡Cristiano! ¡Chicos, hat-trick! Se vino la remontada. 3-2. Yo no me lo puedo creer. Iba perdiéndolo 2-0. Y de la mano de Cristiano Ronaldo. Es una maravilla, es que es muy bueno, la verdad, literal. Mira, mira, mira. En el cuerpo a cuerpo difícil lo tumbas y mira. ¡Vamos! Esta noche me voy a manosear. Esto no me pueden ganar acá. De cabeza no me vas a hacer gol, por favor. Sácala, que alguien lo saque, me va a empatar. No me lo puedo creer. Es que, chicos, sácala. Era una remontada espectacular con el 3-2. Chicos, yo creo que el partido sí acabó. Literal. A no ser que tenga una más. 3-3, chicos. Partido final. La verdad es que, a ver, lo hemos dejado todo. Hat-trick de Cristiano Ronaldo. Y yo creo que podemos dar las conclusiones del bicho. Mientras vamos mirando las mejores jugadas, chicos, no olviden dejar su like. Y en la conclusión solo puedo decir, yo creo que tres cositas. La primera, Cristiano Ronaldo básicamente es un jugador, en este caso, que con su pierna mala te hace maravillas tal cual lo estás viendo. Lo segundo, básicamente también te tengo que decir que en el físico es muy bueno. O sea, difícilmente le quitas el balón. Y en el tema regates también, con lo cual el tema del físico y el regate va de la mano, porque chicos, al ser un jugador básicamente corpulento y que no lo puedes tumbar fácil, pues te puede hacer regates geniales. Y el tercero, chicos, está en la potencia de tiro. Su potencia de tiro sin duda alguna es una maravilla, y yo creo que es un jugador recontra meta y que muchos lo quieren ocupar. No sé si sea el mejor delantero centro del juego. Tenemos a Benzema, Lewandowski, al señor Kylian Mbappé, Utoz, así es que lo veremos. Pero chicos, para mí, del 1 al 10, yo le doy 10.